Hello, hello. How are you? Here. Good evening. Good evening, everybody. Are you there? I don't see anyone. Nice to see you, Gladys. How was your weekend? Wonderful. Excellent. I a lot. You had a lot. All right, very good. And well, actually, that is something that we're going to study today, is the simple past. So we are going to talk about all the activities we probably did during the weekend, right? For example, well, you say you ate enough, but in my case, what I did is, well, I slept a lot. I didn't work, so I rested, and I ate a lot as well. And what else? Oh, I went to San Salvador. And that's it. We are talking about simple past activities, right? So that is what we are going to talk about today. Have you watched these videos, guys? The videos for. I didn't. You didn't. I Okay. didn't. Most likely, well, most of the students during these weekends, you rest. So basically, you don't have enough time, right? You spend a lot of time with your family. You visit your relatives as well. So I understand. Anyways, we need to watch the video. Give me a moment. Oh, actually, it's very, very short, if I'm not mistaken. Hello and welcome back. We're about to listen to different tenses in a single conversation. Pay attention Give and me a try to moment. identify the tenses they are using. Well, we will watch this This video neighborhood has changed. in a moment since it's Part very, very A. short. Listen and practice. Okay. So, this is the intermediate two, Back to the Future. And we have a short presentation about the present perfect. Okay? I mean the simple past, the simple present, and the simple future. Okay? This is the topic that we will talk about. Remember, these are the objectives. What are we going to learn today? Someone wants to read? Me. Right, Alejandra. In this class, you will be exposed to an audio work sample of past, present, and future tense are used. Very good. Okay. Tenses is plural. All right. So, yeah, we need to talk about the simple past, the present, and the future. So, we need to mix. For example, when we are talking, you don't speak only in past, or you don't even speak only in present. All right? So, when you have plans, you can also talk about future. So, when we are talking, we normally mix tenses. We don't speak just in a simple tense, all right? It's also a mixed. So, let me see. Help me with the cameras, guys. I need you to pay attention and take notes, okay? I'm going to make some questions as well. Were you able to listen, guys? Are you able to listen? Hello and welcome back. We're about to listen Yes. to different tenses in a single conversation. Pay attention and try to identify the tenses they are using. This neighborhood has changed. Part A. Listen and practice. Well, unfortunately, the image cannot be bigger. This So, neighborhood sure sorry. has changed. I know. A few years ago, not many people lived here, but the population is growing so fast these days. Yeah, it seems like there's a construction site on every corner.
Remember how we used to buy candy at that little grocery store? Now it's a multiplex cinema. Yeah, and they're tearing down our high school. They're going to build a shopping mall. Soon there will be just malls and parking lots. That's because everyone has a car. 50 years ago, people walked everywhere. Nowadays, they drive. Listen to the rest of the conversation. What else has changed in their neighborhood? Well, what about that old bookstore? Do you know if it's still there? No, it's not. Now it's a pizzeria. Really? Let's go check it out. All this talk about change is making me hungry. Did you get the tenses? Did you notice how they used simple past along with present and future? Stay with us so you can learn to do the same. They drive. All right. So, how many tenses can you see here in just a conversation, guys? Sure has changed. This is the first tense that we see. It is has changed. I'm going to write them in a moment. Okay. Then, lived. Very good. This is simple past. Many people lived here. All right. The population is growing. Growing. In present continuous. Uh-huh. And then it seems like, what is this tense? Present. Present, very good. If you can see, it's a simple present affirmative, we always add the S, okay? And then there is a construction side on every quarter, so there is another one, there is, right? There is, or there are. We used to buy, simple past. Simple past. And people? You see, it is a complex. This is simple present as well, but with the verb to be. What else? They are tearing down. ¿Cuál es el otro que me dijeron? Which one did you say? Somebody say something? Past progressive. Uh-huh. They are tearing down. What is the past progressive? Sorry. This is present continuous. They are down. They are tearing down in our high school. Lo están haciendo en ese momento. Is present, okay? They are growing. Miren aquí. El future, very good. They are going to build. Ve aquí está otra estructura. Ok. There will be, igual, este es futuro. There will be. And everybody has a car. What is that? Present. People walked everywhere. Past. Simple past. And they drive. That is simple. Present. Okay, good job. Vaya. Espero que lo vean. Yo sé que se ve bien, tiny, super tiny. But miren cuántas palabras, ¿verdad? O cuántos tiempos estamos usando, ¿ok? Estamos hablando del pasado, ¿ok? We're talking about simple present and future as well. También en present continuous, ¿ok? Now, I will need a class when I'm finished this class. I know, es que hay que verlo en el teléfono, yo sé que ahí se va a ver mejor. No. I took a screenshot and it's the same, you can't see. You cannot see it. Okay, guys. Bueno, pero yo sí puedo leerlo, yo sé que para algunos nos cuesta leerlo, pero igual, ¿cómo los que entiendo? Porque yo estoy escuchando también el audio, ¿verdad? Eso es lo más importante, right. Que estamos haciendo un listening ahí. Okay? Vaya, entonces veamos, let's see, intermediate two, vaya, perdón que se me quedó eso ahí marcado, all right, now, simple past, vamos a ver cuáles son las estructuras de un simple past, pero veamos primero el simple present, ok, este es el orden en el que lo puse, entonces simple present and simple past, vamos con el simple present, guys. Tenemos las dos formas, que es el simple present de todos los verbos,
Y tenemos el simple present del verbo to be, que es un poquito diferente. ¿Se acuerdan? Do you remember? No. Vaya, comencemos con el simple past, el simple present, entonces, del verbo to be. Miren, este es el pasado. Vamos a pasar esta para acá. Ahí está. Ok, este es en el simple present. Un simple present. ¿Cuál es la estructura? Ocupa el verbo to be. Solamente el verbo to be tiene tres formas de conjugarlo, right? Just in simple present. Y es bien diferente cuando decimos la forma negativa. Porque ahí solamente agregamos la palabra not después del verbo to be, right? I am, you are, she is. Ya sabemos cuándo conjugar cada uno de ellos. Pero es por eso que se los pongo aquí, para que se fijen entre la diferencia de los otros verbos. Negative, entonces solamente veamos. What is the structure? Ayúdenme, qué fácil, cómo es la estructura. Lo primero que pongo entonces es un... Subject. 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 And then I have to write the verb to be. Verb to be. Mm-hmm. Cualquiera de las tres formas. Ya sabemos que solo para tercera persona es is. Ya sabemos que para los plurales son, se usa el are, ¿ok? Mm-hmm. Y el único, pues, que yo no cambio es I am, right? Ese. Siempre solo es el único para mí. Así como somos únicos, también el verbo to be, en este no comparte con otro sujeto, ¿ok? Solamente sí la tercera persona y sí los plurales. Negative, ¿cuál es la estructura? Veamos. Aquí me falta un complement. So for negative va a ser lo mismo. Veamos. Subject. Subject plus verb to be, que ese es el verbo to be ya conjugado, ¿ok? Después. Plus not. Plus not. Ajá. Vaya. Tengo que acordar de algo que también estaba escuchando en el video, que es el there is. Para cuando queremos decir que hay en la existencia de algo, right? There is o there are, ya sabemos para plural. Ok, then, that is in simple present. También, por ejemplo, es I am able. Aquí les puse able, es por ejemplo el verbo, o es como un verbo compuesto que es be able, es como ser capaz, poder, entre otros significados. Remember, depending on the context. Usted entiende, depende del contexto. Then, for the 40 questions, ¿cuál es entonces the structure? Veamos. Ay, nada más que aquí le faltó el not, vea. Not. For negative. So, for questions, ya puede ir una WH question. Mm-hmm. Where, why, etc. And then? Verb to be. Primero el verbo. Ajá. Y después el sujeto. Subject. Muy bien. Why? Nosotros siempre decimos, usted es casado, usted está soltero, usted estudia. Y nosotros deberíamos decir, ¿estudia usted? ¿Trabaja usted? Pero no, que siempre nosotros hablamos como dando ya la afirmación. Entonces, por eso es la diferencia en inglés también, que sí se dice diferente, ¿ok? No dice you are, o no, si pregunto are you, pues siempre el verbo antes, ¿ok? And después un complement. Entonces puede ir un questions. What happened here? Me pasé, guys. ¿A dónde estábamos? Aquí. Okay, and then after subject. Una WH question. The WH. And then the verb to be, the subject, and the complement. Easy. Where are you? What is going on? Where are you? Where is she? Where are they? ¿Dónde están ellos? Okay. Etc. Cualquier sujeto, pero primero el verbo to be. Eso sí, imposible que me digan
she are, ¿verdad? O you are, o you is, perdón. Ahí sí no. ¿Ok? ¿Cuáles son las terceras personas, guys? What are the third person subjects? Siempre insisto en esto, ¿verdad? Sí. Muy bien. He, she, or it. Vamos a ponerlo así para que pongamos claro y no nos confundamos que is en lugar de are o whatever. Entonces, is es para las third person. So, we're talking about he, or she, or it. When do we say are? For which subjects? El plural podríamos decir, pero el plural también incluimos el you, right? Porque también es para la segunda persona singular y también es plural. Ok, you are. Y aquí le voy a poner un ejemplo más. We and they. Y el único que es para el I am, ¿verdad? Ya sabemos. Now, and then. Aquí le pongo, I am a student. Mire, cuando estoy hablando en singular, ocupo el determinante. We always took this. Oh, you are an actor. All right. Siempre recordemos la regla de cuando comienza un nombre con una vocal, pues yo digo an. Hay excepciones, obviamente, ¿verdad? University es una, unique, unicorn, etcétera. Hay un montón también de excepciones, pero en general, siempre si tenemos una consonante, sí, ponemos a, de lo contrario usamos an, cuando sea la vocal. Ahora, you are an actor, pero si quiero decirlo plural, ¿cuál es la diferencia? ¿Vamos? Por eso les digo siempre la S, remember, right? S with the actor word. Ajá, so you are actors. You are, very good, that's it, are you are actors. Ok, ahí está la diferencia. Miren, ¿y cuál es? ¿Y por qué sé que uno es singular y el otro no? Ahí está, obviamente, la diferencia, ¿verdad? An actor, actors, la S. Good. And then I would like you to ask questions. Ahí vamos a ver las preguntitas que ustedes tienen como ejemplo. There is. Entonces yo digo, oh, there are many mosquitoes in Suchitoto. All right. There is a bottle on my desk, etc. There is a computer in front of me. There are, and then you're talking, there are like, how many students are there? Miren cómo hago esa pregunta. How many students are there? Ahí estoy hablando con el verbo to be. ¿Ok? Y si vamos entonces. I'm going to start with Brandy. And Brandy, you're going to ask, vamos a ir preguntándole. Yo le voy a decir, pongan atención para que no digan, perdón, no escuché. ¿Verdad? Pongamos atención porque la pregunta que yo le puedo hacer a Brandy va a estar relacionada con la otra pregunta de la misma que la otra persona dijo, ¿verdad? Entonces pongamos atención porque de repente no saben ni qué contestar. So pay attention porque las preguntas las van a hacer ustedes, ¿ok? Y me responden sí o no ahorita solo con el verbo to be. Si estamos hablando, guys, if we're talking about WH question, no es yes, I do. Peor, ¿verdad? No estamos hablando del simple present de los otros verbos, solamente about the verb to be, solamente del verbo to be, right now, ¿ok? Are you ready? Yeah. Are you ready? Esa, mire, otra pregunta, súper fácil, ¿verdad? Podríamos preguntar, are you an actor? How old are you? Las mismas preguntas ocupando verbo to be. Y después yo le voy a preguntar a Brandy, ella me va a responder algo y depende de lo que Brandy me diga, le voy a hacer otra pregunta a alguien más. ¿Guys? ¿Yes? Ok. Ok, guys, vamos a comenzar con preguntas sencillitas. So you can practice and then don't panic with the answer, ok? Para que sea fácil que ustedes contesten. Solamente el paréntesis, ¿verdad? There is, negativo sería entonces. There isn't. There isn't, very good, or there aren't, ok? Mm-hmm. Y si es en pregunta, sería entonces? Is there? Is there o are there, acuérdense también, ¿verdad? Oh, y entonces, si pregunto, ¿podés hablar? Yo diría, I am able to talk. Acuérdense, lo único que voy a hacer es conjugar el verbo to be. Agrego el able
y ya estuvo, ¿sí? Are you able? Perdón, sería I am able, you are able, she's able, etcétera, etcétera. La misma forma que ustedes saben. Para eso, para que también ocupemos el verbo, no solo el verbo to be, ¿verdad? Sino que el verbo to be tiene otras formas también de usarlo. Be capable o be able. Able o capable. Es poder realizar algo. I am able. You are able. She's able. Entonces sería, I am not able to talk. Sorry, no puedo hablar ahorita. Right? I am not able. ¿Y si fuera pregunta? Are you? Are you? Is he? Are they? ¿Verdad? Siempre verbo to be, guys. Very good. Okay, Brandy, so you will help me just to have a short conversation and then you can continue asking another person. Yo le voy a decir, okay, usted hace la pregunta y yo le digo a quién la responde, okay? Para que estemos pendientes. Okay, hi Brandy, how are you today? I'm fine, and you? I am very well. Are you alone in your house? Not really. I'm with my kitties. Okay, very good. Where are your kitties? Miren una WH question. Those are sleepy. They already ate. Okay, ahí vamos a ocupar. They have eaten. Ese es un present perfect que no va y viene al tema, pero ahí ocupamos. Acaban de comer o cómo me dijo they have eaten already ate. También se puede, ellos también comieron, okay, o okay, already ate, o acaban de comer, también puede decir they han used comido to ate. And you are using the simple past, okay? Okay, so mi pregunta es where are they. Oh, they are in the garden, they are in the living room, okay, they are on the bed, etc. Así, un simple present nada más con el verbo to be. Very good. Ahora de lo que yo le pregunté a Brandy, you're going to ask, vamos a ver, Brandy, ask somebody else a question, pero le voy a preguntar a Diego. Diego, is Brandy alone? Hello, no, Brandy is not alone. All right, very good. Who is she with? ¿Con quién está? She is with his kiddos. I don't understand how to pronounce it. Puppies, yeah, kitties. 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 Okay. Cats. Okay. Uh-huh. Okay. So the kitties, right? She's with the cats. With the kids. Who is she with? Ahí le pregunto. Okay. Who is Very she good. Diego, are your parents in your house? Yes, my parents are in my house. They are in the other room. Okay, nice. Gladys, thank you, Diego. Okay. Is Diego alone? No, he's not alone. Okay. He is with his parents. Very good. Acordémonos de ocupar los possessive también, mm-hmm. right? His, mm-hmm. his. Okay, he's with his with his parents. Okay. And yes. What about you, Gladys? Are you alone? Not really. My mom is here with me and she is watching TV in okay. the living room. Very good. How old is your mother? She's 74 years old. Wow. Okay, very good. Ahora le pregunto, de todas ellas que hemos hablado, de Gladys, Brandy y también Diego, ustedes pueden hacer un par de preguntitas según lo que ellos dijeron. Example, guys. Let me see, who wants to answer? How old is Gladys' mother? He is 74 years old. Okay, repeat, please. She is 74 years old. Very good. And Gladys, what is your mother's day? Your mother's name? Her name is Gladys, like me. Oh, but, the same. Okay, very not, good. Not exactly. Yeah. The spelling is different. The spelling is different. Okay. O en la alcaldía se equivocaron, tal vez, Gladys. Yeah, with me.
¿Va que sí? Es rara, ¿verdad? No. O sea, antes no, no me pusieron Vilma con la B de burro, imagínense. No, they never have a mistake. Ay, come on, yeah. No, yeah. They are never wrong, nunca, nunca. Come on, guys. One time I went with my father, yo sabía que no le iban a poner Brian al pobre Brian, que así le pusimos con mis hermanos, a los pobres Brian, cómo los molestan. Pero lo habían puesto con dos A, Brian, ¿verdad? Y yo así como que no, papá, no sabía. Sí, ¿verdad? Yo tuve que ir a hablar con la señora para que no le pusieran por lo menos el Brian, ¿verdad? Sino que la forma correcta. So, but you was speaking learning on this time? I'm sorry? You was learning English on this time? Were you learning English? Maybe, I don't really remember. Si tiene 17, he's 17 already. Entonces creo que sí, quiero ver. I was studying since I was like in, since 2006. Yeah, I was studying, but not like in an academy, no como cuando yo para graduarme, but I understood English because of the seventh grade, the elementary school. Desde okay. Séptimo sí ya estudiaba un poco y sí ya. Le puse el nombre de un cantante, le pusimos el nombre de los Backstreet Boys. Sorry, pero en esa época eran bien famosos. They were very famous. Miren el pasado. They were very famous at that time. I imagine. Ajá, you like it, right? Entonces, Brian era el cantante, el vocalist. He was the vocalist. And they still sing. Todavía cantan. There are some songs, but they are not that famous like the ones before. Eso sí, ya nunca fueron famosos. They are not famous anymore, but they were very famous at that time. Okay, nice. So she is, her mother is 76, right? So Edith, do you think Gladys' mom is a child? Is she a little girl? Sorry, teacher, I don't understand. Is Gladys' mother a baby, a kid, a child, a girl? A jet. No. Or is she an adult? No, she isn't. She is an adult. Exactly. She is an adult or she is not a child. All right. Can you say overage? Senior. Overage. Yeah. She's a senior también, an elder, puede decir también, she is elder, como es mayor, o un adulto, un señor, ¿verdad? She is elder, o she is an elder woman, ok, también puede decir así, an elder woman. Cuando digo, por ejemplo, older, cuando yo estoy hablando de la comparación, ¿verdad? Ella es mayor que su hija. She is older than me, ¿ok? Ahí esa es la diferencia. Ok, Evelyn, ¿qué le pasa? Quítemele eso, por favor. Ni se dio cuenta. Ay, mire, ok, there you go. Good, vamos a ver. Edith, ask a question to Alejandra. De todo lo que hemos hablado, usted puede ver cómo hacer cualquier preguntita. Ya los demás me van a ir ayudando a hacer preguntas también. Ajá, ya les hice un montón. Con WH o sin WH. Ajá. Toma. Ok. Alejandra. Alejandra, ok. Ok. Alejandra, where do you work? Espéreme, ¿dónde está el verbo to be? Okay, sorry. Where are you work? No se dice where are you work, guys. Tienen que ocupar el ing, así que no ocupemos con el verbo
con otro verbo, no va el verbo to be, sí, sí va con present continuous, ¿verdad? Where are you working? Ahí sí le podemos poner el verbo to be. Ok. Another one. Another one. Ajá. Another one. Alejandra, are you able to speak French? Wow, applause. Super. Hi, Edith. No. I be not? Mm-mm. I'm not able. French. Excellent. Not able to speak French. Ok, esa ya estaba más rebuscada, ¿verdad? Pero able to es obviamente ser capaz de cualquier otra cosa. I am not able to speak French. Ok, are you able? Y ahí está la forma de cómo formularla, right? Ahí tenemos en la forma negativa. Excellent, Alejandra. Ask a question to anybody. A quien ve ahí descuidado, ahí sin poner atención, pregúnteles para que le dé pena. Somebody will ask me again. Pablo. Okay. Tenga la pregunta ya hecha, guys. Okay, también para que avancemos más rápido, okay? Be ready. Miren otra expresión de be ready. Estén listos, chicos. Be ready, okay? Be ready, please. I am ready. Are you ready? Yes, I am. No, I am not. Ajá, perdón, Alejandro. Sí, dígame. Where is the her mother, Gladys? Oh, okay. Where is Gladys' mother? Oh, where is... Ajá, her mother, ya sabemos que estamos hablando de su mamá, ¿verdad? También, ¿ok? Her, estamos hablando de Gladys porque ella es la que habló justamente de su mamá, ¿verdad? ¿Ok? Good. I don't hear what you are... Ok, want. Repeat, please. Can you repeat, please, Alejandra? Repeat, Pablo, no Spanish. Así le pregunto. Can you repeat, please? Gladys talk about her mother. Ah. Él no escuchó cuando dijo Gladys. Are their names the same, guys? Yes, but the spelling is different. Okay. They spell it different, un poquito, pero their name se pronuncia igual, right? Gladys, all right? Mm-hmm. So, mm-hmm. Are their names, los nombres de ellas, are their names the same? Yes, but no. Brandy, ayúdeme, por favor, please, okay, o sea, ya sabemos que no, pues, que eso sí, puede decir, estamos hablando de lo más básico, is her name the same like Gladys, digamos que yes, it is, simplemente quedémonos ahí, okay, those Pablo, the same, tell me, okay, so what is Gladys' name? Gladys' name, Mavi. Gladys' mother, Gladys' mother. I don't hear when she talks about her mom. Oh my goodness, Pablo, pay attention. De eso estamos hablando ahorita, come on. Ok, ahorita le acabo de decir que sus nombres son lo mismo y se pronuncian igual aunque se escriben diferentes. Ok. Ok. It's because you don't have to speak in Spanish, just in English. Exactly. Okay, her mother's name is Gladys. Ay, ahí está. Her mother's Gladys. Name, Gladys' mother is Gladys, all right? Gladys' mother is Gladys, okay? Very good, Pablo. Ask somebody else. Pónchame a alguien más por ahí también, a ver si no han puesto atención. Evelyn. Uh-huh. Evelyn, are you a superstar? Rockstar. Are you a rockstar? Rockstar. Evelyn Janet. Ay, sorry, no la había escuchado. Como hay otra chica que se llama igual. Okay, thank you for clarifying. Okay, so there are two Evelyns, guys. So there is one Evelyn Janet and the other is Janet. ¿Cómo se llama la otra chica? Evelyn se fue, creo yo. Fíjese, tuvo miedo.
Estaba. There was another Evelyn. Antes estaba, ¿ok? No la veo aquí, se escapó. She is not here anymore. Ya no está aquí. Ok, so Evelyn, you can answer. Go. Repeat, please. I don't stand. I don't stand. Usted no se puede parar. You know, you don't stand? No. No le entendí bien la pregunta. I don't understand. Mire, stand es otra cosa y understand es otra también, ¿verdad? Stand es pararse o mantenerse parada de pie. Ok, valga la redundancia. Ajá. Are you a rockstar, Evelyn Janet? No, I don't rockstar. I don't rockstar, que ya no, ya vimos que, ¿dónde dijimos que se decía que ocupamos don't, guys? I don't rockstar. ¿Qué estoy hablando ahí? Escuchemos con qué verbo nos pregunta. Pregúntele otra vez, Pablo, please. Ya dijimos cómo se pregunta, ¿verdad? Ahí ve. Evelyn, are you a rockstar? No, I'm not. No, I'm not a rockstar. Ajá, I'm not. O oh, I am not, sin, not. Contracción, sin contracción, ¿verdad? Oh, no, I am not a rockstar. All right, vamos a darle otra pregunta a cualquiera de los compañeros, Evelyn. Come on. Ya ven, guys, que por eso les aclaro con el verbo to be, porque aquí no ocupo el otro auxiliar, ¿verdad? El verbo to be, el mismo se conjuga, I am not, y eso es todo. Are you, simplemente hacemos el intercambio, ¿verdad? De sujeto y verbo, pero no ocupamos do nunca con el verbo to be. O sea, que no se dice I don't be, nunca, eso no existe, ¿ok? Vamos, Evelyn, ask a question. Ok, a Oreo, quizá. Ok. Are you there, Mario? Yeah, I'm here. Ok, very good. So, he is there. Ask him, ask him. Pregúntale pues, Iván, Evelyn. Bye. Repeat, please, Evelyn, no se le oye. Maybe Oreo, Mario, have to press the mute because we can hear. Dele, pues hoy sí, le vamos a poner mute, solo que responda y ahí quita el remove the mute. Ok. Are you like favorite food? Are you like favorite? ¿Eres tú como tu comida favorita? Pregunta, ¿verdad? Are you like your favorite food? Ok, pero si él no es comida, ¿cómo hacemos esa comparación ahí? Ajá. Maybe are you have favorite food? Are you like favorite food? Are you have favorite food? Tampoco, hago la misma. Have, eres tú tener, dice aquí, are you have? No. What is your favorite food? Ahí sí, vea. What, WH question, is your favorite food? Ok, hoy sí, Oreo. All right, so my favorite food is mashed potatoes. And let's see. What is the way to say tortita de espinaca? Spinach? ¿Qué cosa? Tortita de espinaca. What is the way to say it? I don't hear you. So yo solo le escucho pastel de espinaca, creo que dice, ¿o no? No. Tortitas de espinaca. What is the way to say this? Oh, they are delicious. You can say spinach.
Bowls. Say parties like the. I have forgotten esto, como, es que son, esa es como una cookie, pero las cookies en general pueden ser dulces o no, vean. Entonces, para mí podría, o un potato, aunque no, el pie no. Spinach cakes is like, is because it's like a cake, no. Cake? Podríamos decir que es un cake, pero sí, or I could say cookie. I don't really know how to translate that part. No sé cómo diríamos una tortita. Porque la tortita de carne. Ajá, las tortitas de carne. No, lo que pasa es que si digo torta, ok. It's cake. Es un bake, como un guiso, ¿verdad? O algo que usted ha horneado, ¿ok? Cookie, bakes, patty. Como un patty, tal vez. I don't really know, guys. Yo ni siquiera, bueno, pero sí ya sé cómo se, ya sé patty. Cuáles son las tortitas. They are delicious, delicious, all right. So how can we call a little tortita, ¿ok? Yes, I look for in Google. It says spinach cake. Okay. Patty. It's because yeah. Tarta. Esta sería como una tarta. I will say this one. Okay, porque si ve este, esto es un pastel horneado, pero como no lo horneamos, normalmente eso no va horneado. Okay, mira, esto es un sándwich, whatever. But yeah. A cake también se podría decir, ¿verdad? Depende cómo va cocinado. Okay, pero también es una cookie, miren, ¿sí? O galleta, cookie, tortilla, ¿sí? Un pancake. Y yo le daría más como esta que vimos al inicio. Okay. A tart, yeah. Teacher. Yes, Teacher. Yes, yes, yes. If you look for a tortita, and then the no me va a salir. The no, word reference, yeah, said patty. It's like in SpongeBob. Like a SpongeBob? Yeah, the Krabby Patties. Uh huh. The Kangaroo Burgers. Uh -huh. The patties. Patties, yes, I said patties. Okay, we can call it different ways, okay? I will say tart or because I don't think it could be a cake or ya ustedes saben, cualquier cosa que se le haga un referencia, ¿verdad? A una tortita, whatever. Oh, porque un pancake también es como, o un cupcake, sí son de las mismas formas, pero van horneados. Por eso es que yo digo que no sería un cake o un bake. I will say tart, okay? Whatever, guys, whatever. Let's come back to the point. Okay, vamos a ver. Pregunte, can you, are you able to speak right now? Ajá, ya saben, el que responde pregunta también. Somebody else, yes, ask somebody else. All right, let's see. Julio César. Uh-huh. Ask the question to Julio. All right, let's see. Julio César, I asked you about your favorite drink. So, what is your favorite drink? Your meal, okay. Oh, no, me pregunté otra cosa, Mario, no que no se repita la misma pregunta. Come on, otra, seamos más creativos, guys, no hay que repetir, esa es copia. No, that is not fair, no, no hay que repetir la misma pregunta. How old are you? Where are you? Are you alone? No, come on, esas preguntas ya las hicimos, crean más diferentes, come on. All right, so let's see, Julio César, based on your personality, what is your favorite book and why? Very good, all right. Personal live, ¿qué es live?
Personality. He said personality. Oh, yo pensé que decía favorite movie. Okay. No. Based on his personality, what is personal what? Permítame, creo que voy a conectar los audífonos porque no se me escucha bien. No, no se me escucha. I think he is asking what is the favorite book. What is your favorite book? Who knows? But let me ask you. Okay, ¿se me escucha un poquito mejor? Gracias. Yeah. So, Julio César, based on your personality, what is your favorite book and why? Personality. Based on your personality, yeah. What is your favorite book? Okay. My favorite. You are on mute, Julio. My favorite food is book. Un libro, un book. Book. Ya ven cómo se distorsiona, guys, y nos ponemos mucha atención. El audio sí estaba bien raro el de Mario, ¿verdad? Así que I'm sorry, Julio, but he said book. Sorry. All right. Favorite food is my favorite book is La Guerra del Salvador. La Guerra del Salvador, ok. Ahí no podemos hacer traducción porque es en español y ese es el title of the book, ok. Very good, Julio. Why? Because it's about the history of the Salvador. Ah, okay. Let me ask Álvaro. Álvaro, what is Julio César book, favorite book? Ay, perdón, no le había puesto. All right. Book. It's a Salvadorian book. You see, you're not paying attention, guys. Del Salvador se llama La Historia del Salvador. What is the book about? Álvaro, what is the book about? ¿De qué se trata? What is the book about? La Historia del Salvador. Okay, in English, guys. Salvador Stories. No, ese es history, ¿no? No es lo mismo history y story. Pero necesito history. Que me use el verbo to be, Álvaro, okay? What is the book about? ¿De qué se trata el libro? Le voy a escribir esa pregunta. What is the book about? ¿Cómo se responde, guys? Espérenme, no le ayuden todavía, espérenme. The question is, they understand or they didn't pay attention? That's two words. I think he already knows that it is, at least he knows the book. Lo que no puede es formularme la estructura y eso es lo que yo estoy esperando, guys. Okay? Porque no es lo mismo que yo les diga, hey guys, how are you? Fine. What is your name? Vilma. How old are you? 39. Are you alone? Yes. Ahí no estoy hablando nada de una estructura del verbo to be. Ok, y yo no solo pues respondo preguntas así con monosílabos, ¿verdad? Yo me expreso y digo, ok, the book is about El Salvador, the story, the history of El Salvador. Basically, that's it. Eso es lo que yo espero, guys. Julio, hágale otra pregunta a usted a Álvaro Ernesto. Ok, Álvaro. Where are you studying English? No estamos hablando de un present continuous, guys. Are y me you dice study English?
Eso es un present continuous. Y no se dice así. Are you study? No se dice así, guys. Ya les dije que un verbo to be no va con otro verbo si no lleva la ing. ¿Ok? Así que es, are you studying English? Y yo estoy simplemente pidiendo una pregunta en simple present. No, no sé. Si ahorita tal vez se nos complica resolver o responder, perdón, en una estructura de simple present, ok, primero aprendamos bien el simple present y después agreguémosle otro verbo, ¿verdad? Porque are you study no existe, ¿ok? No, 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 no. ¿Ok? Tiene que poner un verbo to be, nada más. Go. Where you grow up? Are you study speak English? I don't know. Tampoco, Julio, porque ahí me dice, are you speak English? Are you study speaking English? You say. Ajá, no, peor no, con dos verbos no. Are you English? Mejor pregúntele, so gringo, so británico. Are you English? Are you British? Are you Salvadorian? Where are you from? Where is your mother? Etc., etc., etc. Verbo to be, nada más. That's it. Ok. Y los demás, estén pendientes, guys, porque ya llevamos una hora con el verbo to be. Igual esta. Salvadorian. Ok. Thank you. Are you Salvadorian, Alvaro? Yes, I am. Great. Yes, I am Salvadorian. I am Salvadorian. Okay, very good. Pregúntele ahí a alguien más. Tenemos a Morena, no ha participado porque yo sé que nosotros estamos escogiendo ahí. Okay. A cualquiera de los compañeros que no se le ha preguntado, please ask another question. Ya ven, guys, cómo me están metiendo el verbo to be con otro verbo. Y ya eso ya les dije, ahorita no, ¿verdad? Are you English? Are you Salvadorian? Are you... Pero no otro verbo, ahorita no. Para eso les digo yo que vamos a ver el verbo to be ahorita y después vamos a ver la estructura del simple present ya con los otros verbos, ¿ok? Son dos conjugaciones diferentes. They are different, super different, ¿ok? En los otros verbos, nosotros ocupamos el auxiliar do. Entonces, sí está bien que me diga, do you study? Ahí sí, pero are you study? No, ¿ok? ¿Estamos, guys? Esa ya es otra conjugación y estamos simplemente hablando de un simple present con el verbo to be. No confundamos y por eso siempre... enfatizo, ¿verdad? En esa diferencia, guys, porque fíjense ahí no va el I am, ¿verdad? O el verbo to be, ahí no. Tendría que ir do si es otro verbo, ¿ok? Estamos hablando de simplemente el verbo ser o estar, ¿ok? ¿Está solo? Yes, I am. Where are you? I am in my house. How old are you? I am 38 years old. ¿Ok? Vamos, Álvaro, come on. Ok. Vamos a ver. ¿Que no ha participado? ¿Quién no ha participado? Bueno, que levante la mano. They are your company at work. They are your company work. ¿Qué es eso? They are. No, en pregunta se hace diferente, Álvaro. No estamos afirmando, está preguntando. Ok. Are they? Are they your company work? Company work. Compañeros de trabajo. Your partners or co-workers. Your co-workers. Co-workers. Te estaba hablando de todos los demás estudiantes. Are they your co-workers? La vamos a responder Ivania. Hi. Are you in the class? Yes. Okay. Ask the question again, please. Pay attention, guys, por favor. Yes.
Repeat the question. Okay. Are they your company's work? Co-workers. No. Aquí se le escribí, guys. Are they your co? Very good. I'm sorry, Ivania. No, they, they are not my co-workers. Very good. No, they are not my co-workers. Good job. Good job, Ivania. Pregúntele a María del Carmen, please. Ask her. Okay. Are you a professional cook? Okay. No, I'm not. Okay. I'm not professional. You're not a professional, but you cook, ¿vea? Pero usted sí cocina. Yes, okay. I have to do it. All right, very good, Maria. Where is your house located? It is in Santa Ana. Oh, is Santa Ana a beautiful city? Yes. Yes. Obviously, right? It is, right? Yes. Is it called Ciudad Morena? Is it called, se llama, le es llamada así, is it called Ciudad Morena? Yes, yes. It is. It is. Okay. Yes, it is, right? It is. Is it, yo ya sé que estoy hablando de la misma ciudad, ¿verdad? No sé, no puedo estar preguntando, is Santa Ana, no sé qué. No, puedo cambiarlo por un sujeto también personal, ¿verdad? All right, María del Carmen. Hey, are you in your house? Yes, I am. I am okay. Here in my house. Ana María Carias, is María del Carmen in her house? Yes, she is in her house. Excellent, very good. Where is her house? Where is her house? Her house is in Santa Ana. Excellent. All right. So is Ana is María del Carmen's house in Sonsonate? No. She is in Santa Ana. It is, ¿verdad? It is in Santa Ana. Okay, good. Thank you. Pregúntele a Morena, please. Cualquier cosita, pregúntele. Y también María me va a preparar otra pregunta para Jamie. We have only 2 minutes, guys. Ya en 2 minutos terminamos. Okay, me. Si levantan la mano, tal vez si les puede, si quieren preguntar o que les pregunten. Yes, please ask a question to Morena. Los demás, okay, si quieren Morena. Participar, levantan la mano. Los que okay, Morena. No Morena, are you tired in this moment? Hello, yes. I'm really very tired right now. Why? Pregúntale. ¿Por qué? Why? Why are you tired? Why are you tired? I feel so tired to in this moment because I made some different activity in my house. I take care of my baby. Lo tomó, los cuidó en el pasado, diría entonces. Yo cuidé, por eso ya. Okay, espero que ya se duerman y que ya ahorita no les esté cuidando, ¿verdad? Pero sí los cuidó todo el día. That is why you are tired. Ok, yes, muy bien. Miren, chicos, usted cuando quiere hablar y practicar no se queda callado como yes, I do, yes, I am, ¿verdad? Sino que dar una respuesta más larga para practicar también y tener de dónde sacar más preguntitas para Morena. Ok, Morena, ask a question. Pregúntale, vamos a ver, ¿quién quiere? Levanta la mano, ¿quién le quiere responder a Morena? A las 1, a las 2, a las 3. Ahí está, con Brandy, all Brandy. Right. Solo Brandy, okay. Vaya, pero dale, Morena. Ok, Brandy. Los que no habían participado, ¿para qué? Bueno, no sé, Yulisa también creo que ya le preguntamos. Yulisa, yes, Yulisa. I was thinking in Yulisa. Ok, very good. Yulisa, hey, hello, Yulisa. Let me know, are you happy in your work? Yes, I am very happy. Oh, it's very good. And let me know, there are somebody else next to you right now? Are there?
No, is there? Okay, good. Muy bien, Morena, muy bien. Are there, porque es pregunta, ¿verdad? Are there any people? Podría decir people. Póngale mute, por favor, Álvaro. No sé quién tiene un gran ruido ahí. Y ya termino con esto. Sería, sí, le vamos a poner mute porque no escucho. Sería are there, pero normalmente si yo pregunto por alguien, ok, no necesito. Puedo decir people. Are there people in, are there more people with you? Or is there anybody else? Siempre que hablo de nobody, somebody, anybody, esto siempre en singular. Entonces sería, is somebody with you? ¿Ok? Generalmente se usa así, okay, con el is. Thank you. Ok, guys. Okay. I'll see you tomorrow because I need to study on class. Bye-bye. Take care, Thank guys. You.